Alexandrie où l'amour danse, ça me fait gratuit. J'ai plus d'appétit. Pues ya estamos aquí de vuelta en VIP, muy bien acompañado, muy bien acompañado, así con los ojos abiertos estoy. Y bueno, nos hemos quedado de a seis, porque esta era una visita ya obligada, que queríamos que estuvieran con nosotros, y se nos hizo, ¿eh? Se nos hizo, de verdad. Gracias. Así que, muchas gracias. Mariana, estamos muy contentos de estar. Mariana Ávila. ¡Hola! Y Muriel. ¿El claro. apellido? Ebright. Es que aquí entramos en el bajo mundo como la Muriel. La Muriel. Es que, ¿sabes? Aquí entramos en conflicto, Memo y yo, hace ratito de... Bueno, ¿y cómo será el apellido? ¿Y de dónde viene el apellido? Es de mi marido, ¿no? Yo lo adopté. Ah, ¿tú lo adoptas? Como... ¿Te gusta adoptar? Me gusta adoptar. ¿Apellidos? Un perrito. A perritos. También, sí. ¿A quién tienes ahí, Muriel? Porque mi esposo es gringo, entonces su cultura como que... Y pues se ahí. Usa hacer eso. La ¿Qué y este bien. Es Pinky. Eres Pinker. Pinky. Oigan, chicas, pues estuve... Ah, perdón. Y bueno, Ignacio Saucedo. Yeah. Él es el motivo por el que todos están aquí esta noche. El culpable. Es el culpable. Que dijo, no, dale, yo pongo el dinero y vamos. También. Él es director y productor de la obra de teatro Ojos Abiertos, que tuve oportunidad de estar con ustedes este sábado. ¿Qué pasó? En un lugar. ¿Y qué te pareció? A ver, cuéntanos. Como aquí. A mí me puedes decir. Morimos de calor allá y aquí. Sí, no está bien padre. Me ¿Y gustó. Ya? Ah, no, vayan bueno, y vean. Súper recomendable. Muy recomendable. Sí. Y mira, fíjate que sí le dijimos, ¿cómo estuvo? Bien. En su teatro. Normal. No, ¿sabes qué me diferente. Gustó? Sí, es diferente. Sí. Sí, es una obra diferente, que te tienes que ir como armando como las cositas, y el público se entretiene. Sí. Y le vas entendiendo ahí como por el minuto de 55. Porque como es como un rompecabezas, lo vas... armando a tu propio estilo. Y de repente tu personaje, la gente se identifica mucho. Me tocó ver cómo muchas amigas mías, me han dicho, ay, güey, por favor, que ya llegue un hombre, el que sea, pero que llegue. O sea, pero que ya llegue. Claro. Y entonces cuando haces ese comentario, toda la sala se caga de la risa. Oliva es muy... Pero no la cuentes tanto. Sí, claro. Ay, bueno. Oliva es muy desesperada. Sí. Ah, no es cierto. Ese es el otro pero personaje. Pero es que también lo he hecho. ¿Tú hiciste eso? Es que yo... La verdad es que me pienso la ha rifado en grande y ha pasado por... La todos. Mayoría. Ah, por no, todos. Ya, todos los personajes femeninos. Hasta ha sido productora y directora también. Así también. Es. Hasta a dos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, entonces quiero regalías. Yo exígelas. Y bueno, porque estábamos hablando de, o sea, por ejemplo, cuéntame de Azul tú. Y de Oliva. Ajá. Es eso, de que los personajes nos llamamos por colores. Exactamente para eso, para que la gente se identifique un poco más en qué etapa, ¿no? Momento, situación está viviendo, ¿no? De las relaciones, exactamente. Y lo que tú decías, las historias, obviamente, de alguna manera se van cruzando, ¿no? Y se van ligando. Ya no voy a platicar mucho, ¿no? Pero al final, una tiene que ver con otra. Mariana, ¿tú qué personaje haces? Azul. Okay, porque a mí me tocó ver a Charlene. Así es. Charlene y yo alternamos el personaje de Azul y pues padre, porque al final pues las dos somos completamente diferentes y pues a ver si en una de esas acá nos dan chance ahí en alguna sorpresa, porque ya faltan pocas. Ya, pocas sí, deben venir al teatro a verlo, porque vale la pena, en serio, se van a reír. La función pasada estuvo agotada. Entonces, lleguen temprano. ¿En dónde está? En la Teatrería Tabasco. 152, en la colonia Roma. 152, casi esquina Orizaba. Nos quedan literal 3 sábados. O sea, ya, nada. 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 Mariana, ¿qué fue lo que te hizo aceptar esta obra que es diferente? Exacto. Pero ¿por qué tú ya tienes una carrera, tienes trayectoria? ¿Qué fue lo que te enamoró? Eso, que yo que tengo carrera, que tengo trayectoria. Exacto, el señor director. La verdad es que es la primera obra que hago de verdad diferente. La mayoría han sido musicales. Okay. Obras muy grandes, teatros muy grandes. Y para empezar, la primera apuesta es mostrar este nuevo espacio que está en la Roma, en donde solamente caben 50 personas en una sala, ¿no? Y paso número 2,
este tipo de historias, ¿no? Que no fue nada fácil y que lo vuelvo a repetir como varias veces he dicho. Me costó mucho trabajo el personaje y pues la verdad es que gracias a Ignacio, el director, que pues estuvo ahí un mes literal sacándome hasta donde más pudo rascarme. Dios. Exactamente. Eso se enriquece mucho como actriz. Pues más bien te vuelves mañoso. De alguna manera estás, te acostumbras, ¿no? Uh-huh. Y Ignacio, la verdad, y fue lo que me dijo. Y aprendes. Y yo creo que en esta apuesta, independientemente de que la historia es algo diferente que había hecho, como director aprendí, o sea, y actriz, obviamente aprendí muchísimo. Qué padre. La verdad, sí. O sea, yo entré un poco después de que del estreno y Nacho, la verdad es que es un excelente director. La verdad, digo, yo no tengo tanta carrera como actriz, pero creo que... Se la rifa bastante. Yo me divertí mucho viéndote a ti. Y con ese vestido rosita. Se notó mucho. Digo, se notó mucho porque sin él, yo tuve, para el primer personaje que hice, que fue Oliva, tuvimos dos semanas. Una semana y media, y luego los demás personajes nada más una semana. Y el último, el de Rosa, 3 días. Okay. Entonces, o sea, puedes hacer sin la ayuda de todos. Sin la ayuda de Nacho, la verdad es que no se puede construir, y tú no tienes también como, digo, yo siento que como actor tú eres como el ojo que ve, o sea, Big ya brother. Sabes, sí, y que te puede dar una retroalimentación padre. Oye, Ignacio, ¿y qué tan difícil fue traer a grandes actrices para este proyecto? Y lidiar con ellas, sí, es un gran elenco. Sí. El elenco estuvo padrísimo, la verdad. O sea, estos proyectos son de que Dios, el universo, hace milagros y ¡pum! Y llega. La verdad, fue padrísimo. Se juntan. La verdad, no me costó nada de trabajo. O sea, como que solitos se fueron dando. O sea, los nombres fueron saliendo. Te las encontraste en el café y les dijiste, oiga, ¿no quieren salir en una obra? Sí, sí, okay. Y ya, vamos. Claro, en 3 semanas que termina, obviamente, el señor se va como 6 meses a un retiro espiritual. ¡Qué rico! Ahorita me dices, ¿a dónde? Porque yo necesito uno. Es una obra rosa. Sí. Es una obra rosa de las que casi ya no hay. Ahorita es muy difícil encontrar un proyecto como el de ustedes, porque o son sangrientas, ¿sí? O son obras de 2 pesos, que ya cualquier cosa es obra de teatro. Pero las de ustedes llevan un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Ay, yo. ¿Volver a creer en el amor? Sí. Pero si nada más queda una enamorada, ¿no? Eso es lo padre. Y para no contar un poco de la historia, son 6 actores, son 6 visiones del amor, son 6 colores, 3 mujeres, 3 hombres que se avientan y viven el amor actual, que hablamos de 2016. Okay. O sea, este amor que quieres, no quieres, pero tengo miedo, pero me quiero casar, pero no eres tú, soy pero yo. Es que no llega y ya no sé qué hacer y soy buena onda y no estoy feo y no estoy fea y ya le arresté a medio mundo. Es la realidad. Y la premisa de la obra es apuesta por el amor. Punto. ¿Te vas a caer? Sí. ¿Te va a doler? Sí. 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 Pero si no lo vives, ¿qué? ¿Te vas a quedar en tu casa? ¿Así? ¿Sin vivir? ¿Sin sentir Esa es la idea. Pero también... ¿Y de dónde salió la obra? De un dramaturgo, que es amigo mío, que se llama Marco Rados, que es buenísimo, es actor y dramaturgo. Ajá. Y cuando me enseñó el texto, me enamoré de esta obra. O sea, porque es algo fuera de lo convencional. O sea, no es el hilo negro tampoco, pero está muy padre, de verdad, tienen que ir a verla. ¿Ya la habías montado antes? Ya, tuvimos una temporada anterior. Yo sé. Sí, estuvimos en la sala Marlowe y nos fue muy bien. Yo sé también eso. ¡Ah! ¡Sabes muchas cosas! Oye, Mariana. Y Leo te manda saludos. Es que... Ya sale el peine. Para mí que esa es una historia verídica. Hay verdad ahí. Yo también lo sé. ¿Te consideras una mujer de retos? Porque has hecho muchas cosas... Y unas cuantas, te recordamos mucho en la primera noche. En la segunda. Por las noches. Yo recuerdo más tu primera noche que la mía. O sea, qué trauma. Y ahí pues, fuiste muy aventada. ¿Te consideras, buscas ese tipo de retos en tu vida? Pues busco siempre que me den la oportunidad de poder hacer algo diferente y atreverme. Como esta vez, Ignacio, o sea, de verdad... Me costó muchísimo el hecho de como ser un poco el rollo más natural, el mostrar un poco más como los sentimientos, ¿no?
Y de verdad, son mañas que uno va agarrando como actor y ahí te quedas. Y a lo mejor te puede salir muy bien, ¿no? Uh-huh. Y eres un buen actor, pero pues no sé, me gusta que me den esa oportunidad. O sea, que me llamen y que me digan, ¿te atreverías o lo harías? O eres capaz de, y pues obvio, como actor siempre... Y creces, quieres crecer más. ¿Estás haciendo algo ahorita en cine? No, nada. No, pero no, no. Va a ser pronto algo. Cuéntanos. Cuéntanos. No, estamos leyendo un guión a ver qué pasa. ¿En verano? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Mariana, ya te extrañamos también. Sí. Ya yo también los extraño. ¿En televisión qué estás haciendo? Nada, no, nada. ¿Por qué? Pues es que también ya, ay, si uno crece. Ya no quieres hacerte. Se reproduce, no, sí, ya, estamos en esa etapa. Exacto, y entonces. Ruberli se reproduce pensar... mucho. Ay, pero si tú, Ashu. Está buscando al niño, ya le dije que no puede, pero. No importa, déjame. Sí, yo lo quiero intentar. No, este 2016 es de muchos cambios y la verdad es que, pues sí, sí, o sea, sí me he dedicado a mí. Pero también no me he alejado. Muchos piensan que me retiré, sí, que ya no actúo, que me casé. Que vives en Hawái con un multimillonario. Eso lo dijeron, ¿eh? Cinco, sí, hijos. Pues ¿también? No necesariamente en Hawái, pero... Yo compré la Casa Blanca. Pero bueno, sí me dediqué a mí un rato, pero no. No estoy retirada y ni me dedico a mi casa, teatro. No, y veremos qué hay más adelante. Oye, Muriel, ¿extrañas tu pelo? Perdón. No, y menos con este calor. Muriel, feliz. Estaba viendo tu personaje y yo quería preguntarte. ¿Ya no quieres? Ahora el de este sábado. Es que tuve oportunidad de ver unos videos. Y en ese del comentario que te hice, lo vi en el video. Ah, pero okay. El que vi en este sábado, dije, ¿cómo es posible que si es una pareja? No voy a contar todo. Gracias. Una pareja, como este personaje de una niña fresa y todo el rollo. Muriel. Se enamora de un tipo que es un patán. O sea, ¿qué no te das cuenta que es un patán? Vives una relación tóxica ahí. Sí, claro. O sea... ¿Por qué sigues ahí? Te lo pregunto porque muchas chicas que viven una relación tóxica y no sé si no se dan cuenta. Yo creo que el personaje de Rosa también tiene como muchos daddy issues, muy cañones. Entonces como que... y también ella es demasiado Rosa. Pero si tú sueñas como personaje que tu galán, tu príncipe azul te va a llevar a cenar a un restaurante de lujo y este güey te va a llevar a los tacos de la esquina. Es que el amor tú no sabes que la enamoró. Menos indicadas en el amor. ¿Y crees que puede durar una pareja así toda la vida? Híjole, la verdad no sé. Tú sabes bien de eso, Ruberli. No, mira, hay gente que toma decisiones, por ejemplo, casarse. Que son súper válidas y quieren compartir su vida juntos. Pero, yo creo que sí podría funcionar de ser tan diferentes, pero si se comunican bien y si... O sea, si neta hay una comunicación y no casarse... Ay, yo ya abandono el electrónico. No, no, pero, o sea, si no casarse nada más porque... ¡Ay, me enamoré! ¡Ya vamos a casarnos! O sea, si neta tienen que hablar y decir, oye, yo no voy a aguantar esto, yo quiero dormir en cuartos separados, o yo quiero mi espacio cada mes, me quiero ir yo de viaje con mis amigas. O sea, como que sí plantear cada uno con qué está conforme y no estarse peleando cada vez que pasa algo. Pero eso es lo que tú piensas, ¿me entiendes? Muriel. No, es lo pero que debería de ser, pero el personaje no es así. No, el personaje... para nada es así. A ver, no, para deja nada. Que se salga Muriel, que el personaje, para que nos conteste. O sea, el personaje está en una nube. Pero al final, en el monólogo, ella pues se da cuenta de muchas cosas y de por qué estaba actuando mal, ¿me entiendes? O sea, por eso le dice a su novio marrón de, sí, tal vez sí soy rosa y me encantan las películas, pero también tengo otro lado que no es así. Oye, ¿ya te puede ver tu esposo? Sí, ya, pero sí. No con ese personaje. ¿Y qué te dice tu esposo? Porque está, digo, muy aparte, orgulloso. Es de Molotov, entonces uno se imagina que es así como imagínate rock. Pues sí, es y tú súper fresa. O sea, de hecho, ¿cómo es la relación de la Muriel con su esposo? Pues, bien. Randy es un poco rudo, pero en cuanto al tema de apoyarme en mi carrera, siempre lo ha hecho.
y más está súper contento de que estoy haciendo teatro. Okay. Porque realmente, o sea, sí, y del Lucky Ladies, ¿qué te dijo? El Lucky Ladies también me apoyó, pero no estaba tan bien. Oye, pero les fue súper bien. Entonces a ti, en la intimidad, en lugar de la musiquita romántica, saxofón, tú puro molotov, va a ir... Randy tiene unos gustos bastante bien padres. Él empieza a hablar así, entonces yo empiezo a hablar así. Llega y está José José. No, escucha mucho eso, pero escucha, pues, música muy de Luciana, de New Orleans. O sea, mucho jazz, no sé, tiene como unos y al final es muy peculiar. Pues, bueno, es un super músico. Claro. ¿Cómo te llevaste con Andrea? Yo escucho a Lucía Méndez, imagínate. Con Andrea Ibarra muy bien, ¿eh? Ella estuvo con nosotros la semana pasada. Sí, ah, sí, sí. Ah, muy bien. Aquí ando, sí. Qué padre. Sí, ahora sí, chido, yo voy bien. Pues vieras lo que dijo de ti. No me cree, corre, videote. Oiga, no, pero o sea, querían rating, ¿verdad? Importante. Yo quiero recordarte algo importante. Importante, los últimos 3 sábados. Sí, ¿tú crees que el amor se puede encontrar a través de las aplicaciones? Porque en tu personaje, ajá, lo buscas a través, claro, de una aplicación. Y te llevas cada sorpresita. Tindereo, sí, tindereo. Aunque no lo crean. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mariana no tinderea. La verdad es que nunca he sido como fan de este tipo de aplicaciones. Pero el personaje de Azul sí. Sí. Y bueno, tindereo con ciertas personas, para no contar la historia. Entonces... pues sí, sí creo que puedas, porque me han contado historias y... que sí ha pasado. Que ha pasado, literal, o sea... Habla la memo a Ruberli, que en realidad tienes estos encuentros, así, ¿no? Con esta aplicación en específico. Y pues vas, te tomas un café, realmente no sé bien cómo funciona el 100, pero sí han salido de ahí como... parejitas. No parejitas, o sea, relaciones ya... largas, como, matrimonios, ya casi, claro. Se han casado y demás. O sea, al final creo que ahorita ya estamos tan avanzados en ciertas cosas, ¿no? Y en la tecnología, que ahorita puedes salir, te lo encuentras, te lo topas en una simple entrevista. ¿No crees que es un amor frío a través de las redes, de esas aplicaciones, a encontrarte a alguien por el destino? Claro, si es algo así como de, ah, estoy urgida, güey, me meto aquí. ¿Quién está a 15 metros? Ah, ok, perfecto, ¿qué? Nos vemos, órale, va. Es como algo de... porque tu personaje es de, casi casi, estoy urgida, vámonos al hotel. Y el otro como que, ay, no, que no sé qué. Sí y no. No, no es que esté tan urgida. O sea, al final ella quiere algo diferente con esa persona. Y le salió totalmente diferente. Exactamente. A lo que esperaba. Exactamente. Pero eso no significa que Azul esté urgida. Al contrario. Ella tiene como muy bien los pies sobre la tierra. Como muy... sabe muy bien lo que quiere. Pero de repente en su historia, ¿no? En su vida... por ahí pierde el control, ¿no? Y es cuando empiezan a suceder cosas. Pero al final, de las tres, es la más... es la, como más, yo creo que la que está más surgida es Olivia. Ay, sí. Pero bueno, lo padre de esto es... bueno, está Chiqui, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. ¿Quiénes son los otros Chiqui? Estrella de la obra es Chiqui. Emanuel Orenday. Está Fanny... Estefanía Martínez. Estefanía Martínez. Carlos Atiem. Sherlyn, obviamente. Sherlyn. Y ya. Y Muriel Inbright, Mariana Ávila. Exacto. Y bueno, pues. Y también abrimos con. Tenemos una cantante maravillosa que se sumó. 8:30. No, Tina Ross. Claro, 8:30 de la noche estaba diciendo. Tina Ross es una cantante maravillosa que se sumó al proyecto y le da una onda como bohemia que abrimos cuando con ella cantando. Y es maravillosa. Búsquela. Tina Ross. Oye, ¿qué sentiste trabajar otra vez con Sherlyn? Ustedes que estuvieron juntos en la primera, juntas en la primera noche. Pues la verdad es que bien padre. Estábamos platicando exactamente ayer, estábamos platicando que pues ya estamos como en otra etapa, sobre todo ella, ¿no? Que yo la veía como la chiquita, ¿no? Claro. Viví varias etapas de ella, pero siempre fue como la chiquita y ahorita pues ya es toda una chiquita, mujer, ¿no? Ya es toda una mujer. ¡Qué y de alguna manera pues sí. Ya estamos juntas.
maduras, ¿no? Ella, claro, sobre todo. Y, ¿no? Y has hablado con las demás, con Francesca, con este Irán Castillo. Irán es una de mis amigas de toda, toda la vida. Es que iba a decir, Irán no me importa. No, 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 dijera lo que a esa no me la toqué. Sí, no, Irán la adoramos. No, no, no. Irán yo creo que ha sido, no, Irán antes de la primera noche, o sea, Irán definitivamente está, o sea, estuvo, está y seguirá. Somos ahora sí que comadres. Así, comadres totalmente. De repente Francesca, pues sí, me la topo. En algún momento, pues como que ahí hablamos, pero pues estamos conectados con la. Pues ahora que están de moda los reencuentros, pues deberían. El reencuentro de la primera noche. Y pues Cher, al final creo que ya creció, ya maduró y creo que está en una etapa súper bonita y en el cual ya podemos compartir pues también más cosas. Yo la vi muy contenta. Estaba, no, hombre, muy, está estaba más muy, que contenta. Como Heidi. La vi muy contenta este sí. sábado. Y está feliz, está feliz. Sí, y está ahí su familia también apoyándola. Sí. Eso está padre. Sí. Que te acompañe. Y la verdad es que sí es un muy buen equipo. O sea, no es choro eso que dicen de, ay, todos se llevan bien. De verdad, desde el día uno, todos son muy diferentes. O sea, esa es la verdad, sí son muy diferentes. Pero sí son muy buen equipo. O sea, todos hacen teatro porque les gusta hacer teatro, porque les apasiona ser actores. Y eso está padre, porque no es una chamba más. O sea, no es llegar a tu llamado, no es llegar a, ay, porque tengo que cumplir, no es, o sea, no es a fuerza. O sea, están porque quieren estar. Y lo hacen todos muy bien, y eso de verdad se agradece. Y también ay, se ve en escena como la energía. Es que hay ocasiones en las que los actores se divierten y el público está así como, ay, güey, lleva que se bajen, porque no entendemos su dinámica de chistes locales. Oye, Muriel, viene nueva temporada de Lucky Ladies, ¿verdad? Ajá, tan, 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 tan. Pero no sé si voy a estar. Ay, no mientas, sí, tan, sí tan, sabes. Tan, ya, sí, ya, sabes. Pues, ya firmaron los contratos. Yo no. Ah, a la ver, semana pasada. Mañana que hay conferencia de escuela para maridos, voy a preguntar. Yo no tengo papel firmado todavía. Le faltan ceros de ese contrato. Pues aquí tenemos tu contrato. Contrato firmado. Aquí tenemos la copia del contrato. Tal vez otros firmaron contrato, pero yo todavía no. Todavía no me defino. No me llegan a los ceros. Oigan, chicos, yo quiero reconocerles su trabajo y el que nos hayan acompañado esta noche en VIP. Al contrario, gracias. Es un pequeño homenaje que les damos con todo el cariño, con todo el nuestro amor. ¡Que pasen los mariachis! ¡Ay, sí! Mira, Mariana, esto es para ti. ¡Ay, qué bonito! Es tu tacita VIP. ¡Miren! Mira, bueno, esta es la tuya. ¡Ay, qué bonito! Y te encargo que le des esa a Esther. Estefanía Martínez. Que no está vino. Está enferma. Es que está enferma. Muy enferma. Muy enferma. Pero te la llevo, Estefanía. Oye, qué lindo. ¿Para qué comió ¿verdad? Enchiladas? Ah, un placer. Muchísimas sabes? Gracias. Todo lo se sabe aquí en VIP. Eso es muy cierto. ¿Qué dijo? Esto le saben. Es que aquí sabemos todo. Chicos, pues yo los invito, la verdad. Gracias, o sea, por el espacio. Es un placer. Gracias, de verdad, Sabine. Es un súper detalle. Y pues la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a vernos, como hubo sold out, así como literal el sábado pasado, solamente quedan tres. A las 8:30, teatrería. Pueden comprar también los boletos por internet, que eso es súper importante. Y la ya, gente... ya hay algunos espacios ya comprados, entonces, de verdad, métanse a la página. Estaría padrísimo que se divirtieran, la obra no es larga. Una hora quince. Máximo, y el lugar está súper bonito, así es que... Y la historia está padre, se van a identificar, de verdad. Ignacio, deberías de regalarme dos pases. Para que nuestro público uno para mi tía y uno para mí. Uno para mi tía y otro para mi abuelita. Y otro para la abuelita. ¿Pero qué? ¿Para sábados diferentes? Ajá, para uno para ese sábado y otro para el otro sábado. Sí, un pase. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Memo López? Tienen que mandar su fotografía así con su hashtag en una hojita, hashtag. ¿Cómo? Que diga ojos abiertos. Ojos abiertos. Ojos abiertos, tu nombre completo, legible, por favor, arroba programa guión bajo VIP. Y eso, ya con eso, el primero, porque tenemos un pase doble para este sábado y... Y yo pase para el siguiente sábado. Para ya este 11 y para el 25. Ah. ¿Y cuál es el Twitter de la obra? Es arroba ojosabiertosnet. Perfecto. En Instagram y en Twitter. ¿Dónde está la teatrería? En Tabasco 152, en la Roma. Estamos Tabasco. Paralelos a Álvaro Obregón, esquina Orizaba. Pónganle moneditas si llevan carro al parquímetro, porque duro luego ahí nos ponen la araña. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, ah, sí, es claro, raro, todos los sábados, todos los sábados. Hasta en la noche. Uy. Pero vénganos a ver, está divertidísima y como hace tanto calor, estoy las chicas van a salir en bikini. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y los chicos? En tanga. Perfecto. De manera online, está sabroso, para que lo vean.
Bueno, de se quita la playa. Sí, sí, está sabroso. Y después quita armas. Sí, es verdad. Que vamos, pues, ya lo vi, ya lo vi. Y Muriel se lo agarra. Ya todos. O sea, de ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Le quiero mandar un saludo a mi esposo. A mi esposo. Le recuerdo que estoy casada. Ay, yo le mando saludos a todos. Muy bien, esa es la actitud. Muchísimas gracias por nuestros regalos, sí. Están increíbles. Y pues yo también me siento muy agradecida de estar en el proyecto, de que me hayan dado la oportunidad de hacer mi. Pero llora, no te creemos. Llora si no te creemos. No, y de verdad, pues no. O sea, todo el mundo tiene esta imagen un poco de Muriel por Lucky Lady, de mala, de Mean Girl. Es una excelente actriz. Ay, de verdad, es excelente actriz. No saben lo disciplinada, lo comprometida, lo entregada. Tiene mucho para dar. O sea, Lucky Ladies, sí, la dio a conocer quizá muy fuerte, pero el talento que tiene esa mujer, falta mucho más. Y el corazón que tiene. Y que va a estar en la nueva temporada, aunque diga que va a estar en la nueva temporada. Va a estar en la nueva temporada. Le faltan ceros. Segurísimos que sí va a estar en la nueva temporada. Y Mariana ya me está diciendo que va a ser la... La obra de teatro de la segunda noche. La segunda noche. Junto a Francesca, Irán Castillo. Y va a entrar al Rey León. Oye, le mandamos... ¡Ay! Le mandamos un beso a Francesca. Besos, mi amor. Te voy a ir a ver ahora que estés en teatro. Ya me mandaron la invitación. Gracias. Canapé. Sí. Ya los del Círculo Teatral, creo, en el Foro Shakespeare va a estar. Y quizás nos vamos de gira, así que pídanos, pídanos en toda la República. Por favor, compártanlo también en las redes sociales para que nos pidan. Para estar, sí. Estar ahí a visitarlos en toda la República. Perfecto, pues ya saben, mañana vean la repetición de la entrevista a las 2 de la tarde y el viernes a la 1 y después en el YouTube y así, ahí van a estar ustedes. Seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en VIP. Ya, compórtate. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.